¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Videosalud. Fundación Casabajones.org. Trastorno bipolar, doctor Pedro Bustelo, es uno de los artículos centrales de la última edición de la revista Calidad de Vida. Toda la experiencia del doctor Pedro Bustelo en este artículo sobre trastorno bipolar, también trastornos alimentarios y también un informe completísimo sobre la enfermedad de Alzheimer, una de las patologías más devastadoras. Calidad de Vida, revista en todo el país. Pedro, buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un gusto y una alegría estar acá, como cada martes. Está excelente tu artículo en la revista, Pedro. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahí están las bases más importantes para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar y nos gusta amplificar, fortalecer las habilidades de la gente para poder sospechar esta situación, ¿verdad? Cada vez, por suerte, se diagnostica más la depresión y, bueno, dentro de la depresión hay un grupo pequeñito que a veces es difícil de diagnosticar, que son los trastornos bipolares, ¿verdad? La depresión bipolar. En ese sentido, por ejemplo, algunos elementos que deben hacernos sospechar que nuestro paciente está con depresión bipolar en vez de unipolar es, por ejemplo, el hecho de que haya pensamientos suicidas. Es decir, si hay ideas de autoeliminación, eso es mucho más frecuente en la depresión bipolar que en la unipolar. También es muy común, por ejemplo, los sentimientos de culpa. Es decir, si una persona tiene sentimientos de culpa, y puede ser una culpa que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, un paciente en un hospital hace mucho tiempo nos decía, un bipolar deprimido, yo soy responsable y culpable de todos los males de la humanidad, ¿verdad? Claramente era una culpa delirante, ¿verdad? Es decir, nadie es responsable de todos los males de la humanidad. Sin embargo, los pacientes sienten muchos sentimientos de culpa. Después, en la depresión, es típico que las personas se les cierra el estómago, ¿verdad? No pasa la comida y adelgazan, ¿verdad? Es algo bastante no característico. No sabía ese detalle. De la depresión común, Juan Carlos. Ah, de la común. De la común. En el bipolar a veces les aumenta el apetito y engordan. Entonces, si una persona que está con depresión aumenta de peso, es un elemento más a favor de que sea depresión bipolar y no unipolar. También hay otra cosa que es atípica, es decir, lo típico en la depresión es tener insomnio, es decir, un insomnio que hemos marcado muchas veces, es decir, la persona le cuesta conciliar el sueño, también le sucede que le cuesta mantener el sueño, se despierta muchas veces de noche y a veces se despierta a las 5 de la mañana, eso se llama insomnio terminal y no puede seguir durmiendo aunque tenga más rato para dormir. Bueno, eso es bastante típico de la depresión común, de la depresión unipolar. En la depresión bipolar suele haber hipersomnia, es decir, los pacientes duermen mucho y duermen de tarde largas siestas. Esto es muy común y coincide con el hecho de que también están en riesgo más de tener depresión bipolar con la depresión de los adolescentes, es decir, cuando un jovencito de 15 años duerme muchas horas de noche y duerme largas siestas, es muy probable que esté deprimido. Y si está deprimido a esa edad siendo adolescente, es muy probable que sea bipolar. Qué señal importante, Pedro, que has dado para los padres, ¿no? Sí, claro. Los padres que nos están viendo y las mamás en todo el país, ¿no? Sí. De repente que su chico adolescente duerme 10, 12 horas. Exacto. Y después siesta, bueno, atención, alarma, ¿no? Sí. Y en el caso de la depresión de aquellas personas que no se quieren ni levantar de la cama, cuando es sostenido en el tiempo, ¿qué sería? ¿Unipolar o bipolar? Tú sabes que aparecen las dos cosas, la falta de energía. Sin embargo, puede haber falta de energía en la depresión bipolar y en la unipolar también. Sin embargo, en la bipolar, María, hay momentos en que el paciente está como energetizado, es decir, a veces no parece tan deprimido, es decir, porque como tiene fluctuaciones en el estado de ánimo, su temperamento va de depresivo a ciclotímico con momentos de hiperactividad y también los enojos, ¿verdad? Que era algo bastante característico de los bipolares, eran los enojos, ¿verdad? O los periodos de hiperproductividad. O sea que muchas veces también la historia familiar de trastorno bipolar debe hacernos sospechar. Recordemos que esto es hereditario, autosómico, dominante, ¿verdad? Entonces también debe hacernos sospechar. Después la actividad psicomotora, digamos, está bastante activa en algunas personas. Después, es más común una historia previa de intentos de suicidio, de distintas internaciones, ¿verdad? Si una persona tuvo muchas internaciones por depresión, es probable que sea depresión bipolar. Y después, Juan Carlos y María, cosas que hemos visto muchas veces, si hubo depresión en la infancia, es sugerente de trastorno bipolar. Si hubo depresión en la adolescencia, es sugerente de trastorno bipolar. Si hubo depresión antes de los 30 años, es sugerente de depresión bipolar. Si hubo depresión después de un parto, depresión posparto, que eso pasa en uno de cada cinco partos, ¿verdad? Es el 20% de las mujeres que tienen hijos tienen depresión. Es común, es común. Y vos sabés, Juan Carlos, que en realidad no todas son por depresión bipolar, ¿tá? Pero es un elemento más, un factor de riesgo, ¿verdad? Y es frecuente. Consulta. ¿Cómo no? Consulta, muy buenos días. ¿Con quién tengo el placer de estar dialogando? Con Andrés.
Andrés, ¿qué pregunta quiere formularle al doctor Pedro Bustelo? Lo está escuchando con mucha atención. Bueno, quería consultar acerca de cómo manejar, por ejemplo, en un ambiente laboral a una persona que no sabemos si es unipolar o bipolar. Qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, la persona tiene varios cambios de ánimo en 6-7 horas. Puede pasar de una euforia a estados más depresivos, ¿no? También tiene actitudes omnipotentes. Él manifiesta trastornos de ansiedad. Muy común. Entonces, ¿cómo uno los maneja al no querer ser atendido, verdad? Claro. Claro, la preocupación suya es que usted convive seguramente con esa persona en el ámbito de trabajo todos los días, ¿no, verdad? 48 horas semanales. 48 horas semanales, o sea que entendemos y gráficamente lo que usted ha dicho, una situación muy complicada para usted y para todos sus compañeros de trabajo tener una persona con este trastorno bipolar. Quédese en línea, obviamente, porque el doctor Pedro Bustelo le va a contestar. Pedro, no es un tema fácil. No, realmente no. Bueno, es común que haya algún bipolar en el trabajo, ¿verdad? Recordemos que era el 3% de la población. Muchas veces se trata del jefe, porque los bipolares realmente a veces trabajan mucho y llegan a lugares y posiciones encumbradas. Y si hay cambios del estado de ánimo, es difícil sintonizar con ellos, porque les cambia el estado de ánimo muy rápido. Entonces, de repente viene el bipolar, te destrata, te grita, y al rato él está bárbaro y se olvidó y no tiene ningún tipo de rencor por eso, ¿verdad? Y sin embargo, uno quedó con el estómago cerrado y quedaste mal por un buen rato. ¿Qué puede hacer? Andrés, usted dijo que él no se quería tratar, además. No, él te manifiesta que hizo trastornos de ansiedad y que... ¿Pero no quiere ayuda? ¿Cómo? ¿No quiere pedir ayuda? No, porque es muy omnipotente. No sé, claro. Si es una característica. Sí, puede ser. Además, es muy frecuente los trastornos por ansiedad. Muchas veces el bipolar consulta más por ataques de pánico y trastornos por ansiedad que por depresión o por estar exaltado, porque cuando está exaltado él se siente muy bien. Entonces la persona no quiere tratamiento, es decir, piensa más rápido que los demás, está más contento, rinde más en el trabajo. Lo que pasa es que son difíciles de bancar, ¿no? Recordemos que Akiscal decía que si una persona tiene más de 3 matrimonios, probablemente sea bipolar, es decir, y eso también... Hola, Pedro, nos tenemos que ir y Andrés quiere una orientación, porque yo me imagino que para él y para los compañeros de trabajo se puede transformar o se ha transformado en un calvario, en una pesadilla. Entonces, ¿qué hacer cuando además el bipolar no quiere tratarse? Es difícil, Juan Carlos. Lo que realmente puede estimular, que ha estimulado a muchos pacientes bipolares a tratarse, es el hecho de que sepan los pacientes bipolares que en cada enojo, en cada tristeza o en cada aumento de ese de la productividad que es tan lindo, se le mueren una cantidad de neuronas, ¿verdad? Entonces realmente a veces al tener esa información y saber que pueden tener un Alzheimer más precoz, se tratan, ¿verdad? Pero inclusive que el tratamiento con estabilizadores es bastante rápido, así que capaz que sugiriéndole eso... Rápido y sin remedios, claro. Que no llevan receta verde y ejercicio físico como siempre, pero es difícil la pregunta de la amiga. Andrés, la vamos a seguir, por supuesto, esta inquietud que nos has planteado, pero te hemos dado apenas una primaria orientación. Nosotros nos vamos, hasta mañana, por supuesto, en esta pantalla. Los esperamos, como siempre. ¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en Video Salud. Fundación Casabajones.org.